No, pero no este guau con lo que tiene adentro, porque es... But still, look how cute. Donuts. It's donuts. I just didn't know how to carry everything. ¿Cómo iba a traer todo wow, eso? Breakfast in bed. Me trajo muchas donas para la dieta. Frutita, orange juice, cafecito, un bagel. Good morning. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a desayunar, miren. Algo tarde. Uy, uy, qué fancy. Tarde. Y me trajo dona. Para la dieta. Y miren, yo ya traí este, pero ya lo había mordido. Oh, wow. I was so hungry. No pude esperar. Ya, yeah, no pude esperar. Ok, vamos a desayunar y empezar nuestro day. Hey, guys. ¡Chilas! Ahorita estamos limpiando. Love life to the fullest and embrace it with no regrets. Así se debe vivir. Vivir la vida sin regrets. Oh, no, I'm gonna be outside. Ahorita estamos viendo el juego de USC-UCLA. Va ganando USC. Yo le voy a USC, nomás porque el bombón y Justin le va a USC. Pero miren, vamos avanzando. Ya limpiamos todo de ahí. Todo de aquí. USC. Oh, wow. El Muski ya llorando. Está encuerada. But it's okay. Okay, so sí, ya. Miren su bombón. El bombón encontró su Charlie Brown. Charlie. It's me, rapper. Oh, yeah. A una muchacha le había dicho que se parece a Charlie Brown y entonces se voló y ahora compró todo Charlie Brown. So cute. I know, una muchacha from before me. Te dijo. Anyway, aquí está. Excuse me. Ya terminamos todo esto. Solo que tenemos que guardar todavía cosas. Creo que en esta caja está llena de zapatos. Let's see. It is. Oh my god. Okay, tengo que buscar. Digo que tengo que ver todos estos zapatos. El Muski llore y llore. Okay, vamos a seguirle, mis chulas. Este es nuestro Sabadux. ¡Tarán! Todo esto se lo van a llevar, así que ya no va a estar. Pero miren, avanzamos muchísimo. Y acá, si quieren ver el estudio, que todavía no lo terminan, pero ya van a poner el piso. Pero ya está pintadito. Ah, ya pusieron la puerta, no sé si les enseñé, pero ya está la puerta, las gradas. Esto le vamos a poner tile, que es lo que estábamos buscando ayer. Y ahí está el piso. And it's looking really nice. Y solo necesitamos poner las luces. Estas no van a ser las luces, o iban a quitar eso y van a tapar ese hoyo. Pero estas no van a ser las luces, van a ser blancas como estas. Porque aquí va a aparecer, ¿ves la diferencia? Esta es como de día y esa es amarilla. So, todas van a ser estas. Poco a poquito, ya casi va. Le dije al bombón, ayer estábamos en Home Depot y me dice el bombón que tal vez cambiamos estas para que tenga el cargador del iPhone directamente en el de este y así para no tener que estar buscando el charger. Nomás que I only have two outlets. Oh no, tengo tres, ok. Yes. Hello, mis chulas. Miren lo que estoy haciendo. Cucumber, jalapeño, margaritas. Compramos todo lo que necesitamos. Miren, compramos la agave, bueno, como miel de agave, los pepinos, los jalapeños, el tequila ya lo tenemos, juguito de naranja, así que lo vamos a hacer a ver si nos sale. Ahí les avisamos. Y vino mi papá. Ya está mi papá. No sé si le pongo dónde. Oh, ya está allá. No lo pueden ver. Y mi hermano y mi hermana viene y mis primas, mi prima y su novio. Así que vamos a juntarnos aquí para disfrutar y tomar unas margaritas bien calmados. But yeah, I'm excited porque los voy a hacer a ver si me sale bien. Voy a sacar mi licuadora esta grande y voy a moler unos pepinos para darles algún saborcito. Y voy a picar unos y voy a moler con jalapeño. A ver cómo sale. Ok, Michelle, ya hice mis margaritas. Bien, vamos a ver qué dijo el mamá. There's a passion fruit one too. What's the verdict? Miren, se ve nice, ¿no? Oh, Gus, you want one? Ok, voy a seguir. Aquí está todo. Aquí está mi margarita. Deliciosa. Y aquí tengo más. Hice más. Y le eché jalapeños. Esto es lo que usé, mis chulas, por si lo quieren hacer. Este que es el mix. Un jugo de naranja. Mucho limón. Esto es
opción porque esto ya está dulce, eso no se necesita. Y obvio el jalapeño, el pepino y el tequila. Yes, yes, yes. Deli, deli, deli. Oh, tengo, y luego corté pedacitos para echárselos. Ok, miren, ya le eché mi el pepino, así para que sea más chulo. Y ahí está. Salud, salud, salud. Esto es lo que quedó de mi todas esas margaritas que hice. Me los salieron deli. Y no les enseñé, pero también comimos alitas con... Ahí está mi papá. Ya se va. Porque mañana te vas a Tempa. ¡Hi, Muskis! ¡Muskis! Muskis no hace caso, porque aquí está Isabela. Jamándose un pepino con chile. ¡Oh, miren! Para mi chula que le regaló esta camiseta de Frida. Aquí la trae puesta. ¡Ay, qué bonito! Así que muchísimas gracias, mi chula, por mandarle esta camiseta tan chula. Aquí está mi margarita. Ya me la, casi me la acabé. Solo tengo mucho pepination y jalapenoation. Yes. ¿Dijiste jalapeno? ¿Jalapenation? ¿Jalapenation? ¿Es this jalapeno? Yeah. Ok, me voy a despedir de mi papá. Hello. Mis chicas, ya estamos en cama. Ya se fueron nuestros visitors. Todos se fueron. Yeah, it was so cool porque no habíamos planeado nada y... Ya, no. Estábamos... Los dos íbamos a hacer las margaritas porque se nos antojaron. Y luego dice Lumbo, bueno, hay que invitar a tu familia. So, invitamos a mi hermano, a mi hermana, a mi papá. Yo invité a mi hermano y a mi hermana porque no pensé que mi papá iba a venir, pero se vino con mi hermano. So. Yeah. Y mi prima y su novio y mi cuñado Isabel y Sebastián. So. Yeah. Estuvo bien, bien chido. Uh-huh. Así que ahora ya vamos a ir a mirmir porque ya es tarde, es como la 1:00 a.m. Y mañana creo que nos vamos a levantar para irnos a brunch. Oh, y pregúntele a la chula que le den la receta, que está bien buena las margaritas. You like them? Están bien buenas. Eran diferentes del modo que cuando las tomamos, pero estas están más mejor. Uh-huh. You're just saying that. No, I swear. They're really good. Están bien buenas. Ok, mis chulas, aquí se acaba este vlog. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este vlog fue cortito porque pasamos todo el día limpiando. Yeah. Pero aunque sea, pudieron pasar el día con nosotros. Así que muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog. Bye. Yes. Oh, pero les voy a decir por qué estaba mejor la margarita. Porque en el restaurante, si las prueban, no le quitan la semilla. Y la semilla, cuando está bien picosa y se te pone aquí por el diente. Ya, yeah, no, yo le quité las semillas. Yeah, so dejé unas, porque obvio la semilla es lo que tiene como el chilito. So dejé unas, pero la mayoría se las quité. Yeah, so really good. Sí. Uh-huh. Ahí díganme si quieren receta. Yeah. Ok, nos vemos mañana. Good night. Bye. Bye. Hello. ¿Cómo están? Yeah. Ay, ay. La Houdini Mansion. Ahí está una casa donde que íbamos a rentar cuando nos íbamos a casar. Se llama la Houdini Mansion. Está de venta, ¿no? Oh, ¿es? Está la otra entrada. Oh, para sí. Pero ya vamos, mis chicas. Vamos aquí en Laurel Canyon, donde siempre... Oh, vamos. No les he dicho dónde vamos a ir. Vamos a ir al mercado, que es el restaurante donde fuimos la otra vez. Donde comimos tamalitos con pollito y las cucumber margaritas. Pero hoy no vamos a tomar cucumber margaritas. No sé si el bombón, pero yo no. Yo voy a tomar mimosa, que es champaña con... En esta ocasión va a ser champaña con jugo de guayaba. ¡Yummy! Les enseñé mi make-up. Oh, sí, ¿verdad? Les enseñé el make-up en el baño. Así que ya vamos para allá. Y, oh, miren esas manos ahí arriba. Y sí, para allá vamos. Tenemos mucho hungry. Tenemos nuestra reservación a 2:30. Y nos vamos a encontrar allá con mi prima Stephanie y con Michael, con su novio. Es la primera vez que vamos aquí para brunch, pero creo que Stephanie ya había venido aquí for brunch y dijo que estaba bueno. So, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué rollo. El ovni está muy callado this morning. Ya. Yeah. Es que
tengo muchas cosas pensando del trabajo, de que el carro está sucio. Que el carro está sucio, los carros están sucios. Y es como que, hemos estado haciendo construcción en la casa. Ya, mucho polvo. Mucho polvo y el polvo blanco, so, todo el carro estaba lleno y... So, en vez del carro negro, es carro gris. Sí. Y, I don't know. So, me bañé ahora. Quería que el carro estuviera limpio también. Ok, pero ya vamos. Así que cuando lleguemos allá, les enseñamos el chisme, porque nosotros no sabemos cómo es. Pero, miren, y se va el carrito sucio. It's not even dirty. No. Y como y está bien sucio. My goodness, está haciendo free hold. Pero ya, yeah, it doesn't look dirty. No, es que eres bien drama, bro. No, es que no me gusta el carro sucio. Drama. No me gusta, bueno, les voy a decir, no me gusta la casa sucia, no me gusta el carro sucio y no me gusta andar sucio. Y las nalgas. Y no me gusta la chula sucia. No. Such a dork. No, sí, no, la casa, algo de la casa, la ropa, las uñas y el carro. Yeah. Yeah. Okay. Nunca. So, mira, podemos caminar al Grove. Oh, actually, we could take it with. Ahí está el Grove. Cerquitas. Está bien lleno también. Toda la gente shopping. Yes, ya llegamos. Yo creo que se voy a probar la guayaba. ¿La guayaba? Oh, you have to, ya. Yeah. Pero miren, mi prima tardiux. Así que nosotros nos sentamos porque tenemos frío y hambre. Creo que yo voy a ordenar los chilaquiles rojos o si no el pozole, I don't know. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Aquí está el bombón. Oh, no se ve, babe, it's so dark. Ahora sí, ya nos vemos. Ok, ya tengo hambre. Y tienen las mimosas de guayaba, pero quería ver si tienen si tienen como algo grande para ordenar como individual, como la botella o algo. Mis chulas, nos llegaron las mimosas. Y miren qué cute, les ponen florecita. Y esta es de guayaba con champaña. So, vamos a esperar a mi prima a ver si llega antes de tiempo. Si no, me la voy a tomar. Oh my goodness, miren, el bombón ordenó una miche. Y trae un de este de tamarindo. Wow, y mi chula que trabaja aquí, gracias mi chula, nos regaló este. Oh, miren, wow. Nos regaló este guacamole para nosotros. Aquí está Michael y Steph, ya llegaron. Stephanie ya ordenó su mimosa de guayaba, solo estamos esperando. Solo que tenemos que ordenar. Oh, ahí está. Su mimosa fancy. Con florecita y todo. So cute. A ver. Está bueno. Ya. Yeah. Está marindo. Está para bien. Salud. Michael, cheers. Hungry? Oh, he's waiting for his beer. Is margarita? Cheers. There we go. Oh, nice. That is. Miren, ¿y él agarró el Jamaica? Margarita. Jamaica, oh, margarita. Nice. Salud. Cheers. Miren, ni les pude enseñar antes, ya hice un desorden antes de enseñarle la comida. Pero se ve. Le voy a enseñar el de Michael. ¡Tarán! Sí, ese no está tocando todavía. Y el pozole, el único que está un poquito seco, pero le voy a traer un poquito más seco. Yeah, it looks dry. I've never had pozole that dry. Miren lo que ordenó Stephanie. So oh my god. Yeah. Es chile relleno, ¿eh? Chile relleno, pero sin huevo. Vegan stuff? Pero no carne. No carne, no. Porque normalmente sí traen carne, like ground beef, ¿verdad? Esta no, esta trae vegetales, queso y huevo. Ok, este es mi pozole para un baby, very tiny, y el bombón agarró chilaquiles, they look good. Ya los enseñé. ¿Cómo? Pero como ya lo probaste, pruébalo, está bien bueno. Yeah, it's really good. Hay postre, mis chulas, nos trajeron pumpkin flan de nuevo y tres leches, esto no lo hemos probado, so. A tu esposa se los atrae. Ya nos dejo postre otra vez para la dieta. Así según, nos muy bien. Pero la dieta así sigo siempre, pero. A quebrar siete la días, dieta. Siete días se va a quebrarla. Gracias. Gracias.
gracias. ¿Café? ¿No seguro? No, no, ya. Con mi famoso. Sí, gracias. Yo uno, por favor. ¿Estamos todos regular, sí. Está bien. Está cargado, ¿eh? Está bien. Gracias. Mira, así se ya aprendieron el... Depende de qué parte. De qué parte eres. Pero fogata, yo le digo la fogata, uno dice la chimenea. Mira, ya lo prendieron la fogata. Qué cute, ya llegamos al Grove. Ven qué rápido, estamos literalmente a una cuadra del Grove. Así que vamos a llegar al Grove. Vamos a ir de compras, a ver qué encontramos. Miren, yes, it's so cute. Todo está con luces de Navidad. Miren, Christmas lights, Christmas lights, Christmas lights. Yay, ya llegamos. Hola. Ya llegamos. Vamos, vamos, vamos. Yo necesito papos, because I can't walk in heels. Oh. It's starting to look a lot like Christmas. Yes. Brandy Melville, yeah, for Denise. Miren, miren los arbolitos de Navidad. They're so cute. ¿Quién dijo que yo no camino en la alfombra roja? Me encanta cuando los días son como espontáneos. Cuando no sabemos qué vamos a hacer y terminamos en el Grove. Miren, mis chulas, la tienda de Jessica Alba. Mi prima me acaba de decir, yo no sabía. Honest Beauty. Let's go see, let's go see. Vamos a ver qué tal. Miren, so cute. Ooh, are these? Oh, cream blush. Nice. Mucha pigmentation. A ver. Oh, that's cute. Miren. Vamos a ver qué tal. Miren el glow. Miren el glow. Por eso lo amo. Porque me está diciendo, mira, bubu, mira, para tu cuarto. Por eso lo amo, por eso lo amo. Mira, we're right here. Michael. Gingerbread house. Vamos a ir a Mixology. Ahorita les enseñamos. But it's so cute. Hay muchísima gente hoy. Miren, selfie, selfie. Yes, girl. Get your selfie. Hi. Babe. Venimos a Sephora. Mire cuánto highlight. Ya saben que a mí me encanta el highlight. Oh my goodness. Highlight galore. Miren. Yes. Mis chulas, llegamos. ¿Barbecue sauce? No. Oh, yes, yes, yes. Llegamos a McDonald's para un cafecito y french fries. Y aquí viene Michael y Stephanie. Hello. Buenas noches.